Ya estamos todos sentados. Bueno, muchas gracias por venir. Soy Olatxe Etxeberria, la presidenta de la agrupación de arquitectos peritos forenses del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, y le voy a pasar la palabra en este acto de inauguración a Manu Paja, el decano del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias, Manu. Sí, ya. Bien, señora presidenta de la Agrupación de Arquitectos, Peritos y Forenses, señores y señoras ponentes, compañeros, compañeras, buenos días. Jaun andreok, egunon danori. La celebración de ese encuentro entre los representantes de la Judicatura y la Agrupación de Arquitectos, Peritos y Forenses del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro viene a continuar anteriores encuentros con formato más amplio, Colegio-Judicatura, el más reciente celebrado dos años atrás en el Salón de Actos de la Delegación en Vizcaya, el 3 de mayo del 2012, y que como decano también me tocó aperturar con enorme satisfacción que pues, aumentó una vez visto los resultados del encuentro. Ahora la Agrupación de Arquitectos, Peritos y Forenses, que es una de las tres existentes en el seno del colegio, junto a la de urbanistas y arquitectos al servicio de la Administración, ha asumido la responsabilidad de organizar este nuevo encuentro con referencia específica a la importancia de la prueba pericial en el procedimiento judicial acogidos a la hospitalidad del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en este Salón de Actos de su sede en Bilbao. De esta manera, se ha estimado oportuno por parte de la Agrupación de Arquitectos, Peritos y Forenses, en su papel de especialistas más próximos a la Judicatura, la organización de este encuentro, a fin de reflexionar con jueces y fiscales las inquietudes e interrogantes que con mayor frecuencia resultan comunes con el ejercicio profesional de los arquitectos en sede judicial. Contamos también con la colaboración de ASEMAS, Mutua de Seguros, de los arquitectos, que cubre la responsabilidad civil de la mayor parte de nosotros, con experiencia y servicio contrastados durante un amplio periodo de 30+1, ya 31 años, que ahí es nada. Llegados a este punto, resulta inevitable la referencia a la Ley 3899 de Ordenación de la Edificación, la socorrida LOE, que acaba de cumplir 14 años de aplicación efectiva, con expectativas ya confirmadas de una mayor seguridad jurídica en materia de responsabilidad civil derivada de la intervención profesional de arquitectos y restos de agentes implicados, a partir de la delimitación de competencias que establece la propia ley. No obstante, el marco legislativo sectorial de la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, cuya bondad, yo entiendo, ya contrastada, y lo he sufrido en mis propias carnes, que es buena, se ve en estos momentos amenazado por una ley de servicios y colegios profesionales de carácter general, cuyo anteproyecto prevé en su disposición adicional, decimos segunda, la puesta en marcha de un grupo de trabajo específico con el único objeto de modificar el actual marco de atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación. En fin, del desarrollo de la jornada y como fruto de intercambio de puntos de vista forense y jurídico, se espera obtener certezas de entendimiento entre la realidad del quehacer de la construcción y la posterior resolución de conflictos. Así, a través de este foro, al que también se ha invitado a participar a otros profesionales en actuación directa en la construcción, pero presentes en la problemática apuntada, se incrementará, así lo entiendo, el grado de conocimiento del marco jurídico en que se desarrolla la actividad del sector de la edificación, con especial incidencia en el quehacer diario de auxilio a la judicatura por parte de los arquitectos, peritos y forenses. Finalmente, aprovecho la presencia en este foro para anunciar el impulso y desarrollo dentro del ámbito del colegio de la figura de la mediación, que creo que ampliará nuestra presidenta, por la que abiertamente ha apostado nuestra agrupación de arquitectos, peritos y forenses. Muchas gracias. Mila esker, horrexegatik. Gracias. Muchas gracias, Manu. Tengo que disculpar la ausencia de Alfonso González Guija, que ha surgido pues un imprevisto de trabajo en el último momento y bueno, pues no puede estar aquí, así que vamos a cortar el tiempo de inauguración y yo simplemente me voy a referir a la agrupación de arquitectos peritos y al porqué de estas jornadas. Y en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que han hecho posible que se celebre esta jornada y en especial a Mercedes Guerrero Romeo, por la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, por su ayuda y colaboración, y a Concepción Marco Cacho, presidenta de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que bueno, sin ellas habría sido muy difícil poder estar ahora aquí todos nosotros sentados, ¿no?
Y como presidenta de la agrupación también doy gracias a todos los agrupados, que de hecho son arquitectos peritos, que han mostrado su interés en la jornada y que están aquí con nosotros. Así como también doy las gracias a aquellos magistrados y secretarios judiciales que han optado por esta jornada, dejando a un lado su apretada agenda de trabajo. Y bueno, pues respecto a la agrupación de arquitectos peritos forenses, decir que se ha fundado pues aproximadamente hace 40 años, que en estos momentos somos alrededor de 140 agrupados, de alrededor de 4.000 arquitectos colegiados, 140 somos agrupados. Que para formar parte de la agrupación, el arquitecto debe acreditar su formación y su experiencia profesional. Lamentablemente, estos aspectos y exigencias hoy en día pues se han venido a menos, ¿no? Porque estamos sufriendo una persecución de la Comisión Nacional de la Competencia, y me tengo que referir así porque lo sentimos tal cual, que está llevando a cabo que los colegios pues tengan que hacer una apertura de las listas para incluir en las mismas a compañeros, tanto los que tengan experiencia acreditada en ámbito de la pericia como no. Entonces, los miembros de la agrupación de peritos arquitectos forenses del Colegio Vasco Navarro pues desempeñamos un trabajo de colaboración directa con la justicia. Atendemos a los tribunales todos aquellos problemas relacionados con lesiones o vicios en la construcción y también en el urbanismo, medio ambiente, valoraciones. Y para ello, pues inevitablemente elaboramos informes y dictámenes con el hecho de objeto de litigio. La labor que desempeñamos los peritos es meramente técnica, imparcial y objetiva, y debe responder con rigor conceptual a las preguntas que el juez le formula al perito y ayudar a la señoría a dilucidar los hechos. Los arquitectos peritos estamos viendo que hoy en día existe una situación de intrusismo, falta de experiencia, escasa formación, pruebas periciales realizadas con poco rigor, y no nos queda otra que lamentar esta situación y lo tenemos que manifestar. Y bueno, en contraposición, pues los agrupados de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses hemos demostrado nuestra valía, nuestra formación, y para pertenecer a la misma tenemos que estar facultados, ¿no? Y eso es sinónimo de profesionalidad, inevitablemente. Y para justificar esto que estoy afirmando, me remito a los datos. Hablan por sí solos los datos. Tenemos una experiencia profesional media de 27 años de colegiación, de los cuales 15, al menos 15 años es la pertenencia a la agrupación de los peritos. Inevitablemente esto da una garantía del trabajo que podemos hacer. Experiencia y profesionalidad pues van unidos de la mano en este caso. En estos momentos yo creo que nos ha salido un aliado bueno y tengo que dar las gracias al Ministerio de Justicia, por un lado, por el proyecto de ley para la constitución del registro oficial de traductores, intérpretes y peritos que actúen en ámbito de administración en el ámbito de la Administración de Justicia y establezcan las condiciones para su acceso, ejercicio y baja. Esperamos que esta futura ley, que hoy se está elaborando, sea un remedio contra la apertura de las listas únicas y la inclusión en las listas de peritos que actúan en servicio a la justicia a todos aquellos que así lo deseen. Es decir, se va a tener que acreditar la formación, no solamente el interés de pertenecer a las listas para ser remitidas a los juzgados, sino también la formación y la formación y experiencia del perito. El Ministerio va a exigir para la elaboración de ese registro que tenga el perito, la persona interesada, una acreditación en la materia de la pericia, conocimientos jurídicos y experiencia. Por otro lado, también tengo que agradecer y hacer mención en este foro a la Ley de Mediación y al decreto que regula la formación de los mediadores. Todas estas iniciativas tienen como objetivo la profesionalidad del sector de la pericia, sea el ámbito que sea. Y nosotros desde la agrupación estamos preparados para ello y apostamos por la mediación y por la formación continua de nuestros peritos y sobre todo
en la formación en nuevas tecnologías que entendemos que ayuden a nuestro trabajo. Así que, sin otro particular, muchas gracias y empezamos con las ponencias y le doy la palabra a José Antonio Seijas, magistrado del Tribunal Supremo, y muchísimas gracias por venir. Buenos días. Bien, muchas gracias por invitarme a hablar, a todos los que han participado, a todos los que participáis en este acto, para dar mi relación con vosotros, con los jueces, con los arquitectos, con los abogados, pues yo creo que ha sido muy buena. Desde el 1500, aquí, sí, desde el artículo 1591, tuve la ocasión de hacer un trabajillo para la agrupación que fue premiado, es una de las cosas que yo meto en mi currículum, por la agrupación de arquitectos y peritos forenses, pues ahí empezó una relación buena que luego se concretó en el año 2000 en el curso. Algunos de los que estéis aquí podéis, a lo mejor fuisteis a Lanzarote, donde había una expectación tremenda por conocer el contenido y alcance de la ley de ordenación de la edificación. Y bueno, es una satisfacción además estar aquí donde, en Bilbao, donde a mí cuando me preguntan que dónde soy, yo digo que soy de la carrera judicial porque he vivido en montones de sitios, uno de ellos en Bilbao, estuve un año, mi mujer fue profesora de Churdínaga y yo fui juez de número 4 de aquí de Gijón en el año 81. Y aquí viene yo con mis chicos, aquí empezó a andar el pequeño, en fin, que para mí Bilbao ha sido un punto de referencia importante. Bueno, la idea es, he preguntado y veo que hay arquitectos, que hay abogados, que hay jueces, hay secretarios, en definitiva, hay gente que conoce el derecho, hay gente que no conoce el derecho, pues bueno, voy a procurar que todos me entiendan a partir de la explicación que yo voy a dar aquí, que es una explicación de lo que estamos haciendo en el Tribunal Supremo en relación con la Ley de Ordenación de la Edificación. Nos vamos a fijar en que algunas de las sentencias que se citan están en referencia al artículo 1591 del Código Civil, pero utilizando el 1591, la jurisprudencia de la Sala Primera, ha querido dar un contenido y una explicación, porque si no, para ir adelantando tiempo a la Ley de Ordenación de la Edificación. Lo digo adelantando tiempo porque fijaros que la Ley de Ordenación de la Edificación entró en vigor el día 5 de mayo del año 2000, que llegaran al Tribunal Supremo, que vamos, no es que vayamos con atraso, pero vamos, con cierto retraso en el conocimiento del asunto, que primero tiene que pasar por una primera instancia, después por una segunda, y después nos puede venir a casación, pues íbamos avanzando en referencias a la Ley de Ordenación de la Edificación, algunas directas y otras indirectas. Bien, la Ley de Ordenación de la Edificación, como digo, entró en vigor el día 5 de mayo del año 2000, para las obras cuya licencia se hubieran otorgado ese día. Curiosamente, es una cosa que está ahí, muchos profesionales introdujeron en los colegios visados para esas obras, yo no sé si con miedo a lo que venía o confiados en que el artículo 1591 era mejor. Yo creo que es mejor en estos momentos la Ley de Ordenación de la Edificación que el artículo 1591 del Código Civil, pese a los plazos más largos. Luego el 17 de marzo del año 2006 se publicó el Código Técnico de la Edificación. Diré que el Código Técnico de la Edificación no sienta criterios de imputación. El Código Técnico lo único que hace es una configuración de la lex artis, el buen hacer del profesional en relación con las obras, pero no busquemos en el Código Técnico de Edificación las responsabilidades que podemos imputar a los agentes que intervienen en el proceso de la edificación. En estos momentos, lo decía en una entrevista que me han hecho esta mañana, curiosamente, yo creo que ya he dado la ponencia en esa entrevista, media ponencia. Sí, porque la periodista me estuvo preguntando muchas cosas, resulta que tenía la ley abierta cuando me estaba preguntando. O sea, que conocía el 17, el 6, en fin, todos los artículos de la ordenación de la edificación. Lo decía, y yo creo que es un convencimiento, que con el problema económico que estamos teniendo, pues esta Ley de Ordenación de la Edificación va prácticamente a desaparecer en muchos aspectos. ¿Por qué va a desaparecer y por qué lo decía? Pues porque si tomamos como referencia la recepción de la obra como el primer día a partir del cual se cuentan las garantías de 1, 3 y 10,
pues ahora vamos a comprar edificios sin esas garantías. El 1 y el 3, por supuesto que muchos de los que estamos aquí hemos comprado pisos sin tener esas garantías. El de 10 años yo creo que va a ser muy difícil, porque encontrar un caso que se sitúe en los 10 años va a ser bastante complicado. Yo, en la larga carrera que he tenido en relación con esta materia, solo encontré uno, que fue un ayuntamiento de Asturias, donde se descalzó una de las zapatas y al final hubo que derribar ese edificio porque se había desestabilizado. Lo que ocurre que en este caso no hubo responsabilidad, porque el daño se había producido de fuera de los 10 años de garantía de entonces artículo 1531. En definitiva, yo no he encontrado ningún caso que en estos momentos pueda incardinarse dentro de los 10 años del artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Estamos en el 1 y estamos en el 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que el propietario va a tener que buscar las responsabilidades, no a los agentes de la construcción, sino, bueno, el promotor es un agente, sino en el vendedor y a través del contrato. Con los problemas que va a tener el contrato cuando la venta es de un promotor, que es otra de las cuestiones que también vamos a tener, está en concurso, tiene problemas económicos, en definitiva, salvo que operen los seguros del artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación, pues los problemas para el comprador de una vivienda en estos momentos pues van a ser bastante graves. Y lo que no puede hacer el legislador, lógicamente, es ampliar estos plazos, porque serían emplear estos plazos ¿a costa de quién? A costa de quien construye. Quien construye no puede estar sujeto, como antes pasaba con los 10 años de la Ley de Ordenación de Edificación, a unas garantías amplias. Es decir, hay que concretarle 1, 3 o los 10, pero saber cuándo termina su responsabilidad. En definitiva, vamos a ver lo que pasa con esta crisis económica que se está llevando todo o casi todo por delante. En estos momentos, aunque ya empieza a desaparecer, pues subsisten dos regímenes jurídicos distintos. Subsiste el del 1591 por esos periodos largos de garantía de 10 años y de prescripción de 15 años, y todavía estamos viendo en los juzgados y tribunales pleitos del 1591. Gracias a Dios, ya empiezan a desaparecer y ya empieza a entrar en vigor la Ley de Ordenación de la Edificación. Por eso, uno de los problemas que hemos tenido ha sido en relación con algunas sentencias de audiencias provinciales que han pretendido aplicar con efectos retroactivos la Ley de Ordenación de la Edificación al artículo 1591, concretamente con el plazo de prescripción. Plazo de prescripción, para los arquitectos, sabemos que es aquel plazo que nosotros tenemos para ejercitar la acción. Nosotros tenemos un daño, tenemos 2 años para hacer efectivo ese derecho. Una vez que ha transcurrido, por mucho daño que haya, no hay ninguna responsabilidad. 2 años, digo, porque son los que la Ley de Ordenación de la Edificación impone en el artículo 17.8, que fue uno de los mayores avances. Fijémonos que hemos pasado de 15 a 2. Los 15 de la Ley de Ordenación del artículo 1591 llevaba a ver en los pleitos a la viuda y a los hijos de los arquitectos, porque lógicamente entre el periodo de garantía y el plazo 25, como el arquitecto fuera un poco ya veterano, mayor de edad, pues podía haber tenido pues un problema físico, haber desaparecido, con lo cual, como digo, empezábamos a ver responsabilidades de personas distintas de los agentes, concretamente sus herederos. Bien, hubo alguna audiencia provincial que aplicó, como digo, el plazo de prescripción de 2 años al artículo 1591 del Código Civil. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo del 2010 diciendo que esto no es posible. ¿Por qué? Pues porque hay una disposición concreta en la Ley de Ordenación de la Edificación que dice que esta ley no tendrá efectos retroactivos. No es que diga que no tenga efectos retroactivos, sino que dice que entrará en vigor este día, con lo cual hay que entender que a partir de ese día se aplicará toda la normativa concreta. Bueno, ha sido la interpretación del artículo 1969 del Código Civil, que sitúa un plazo de 15 años, salvo que haya un precepto específico. Este precepto específico decía esta audiencia provincial que existía y la asociaban al 1591, cuando no es cierto. Se asocia no al 1591, sino al artículo 17, que es donde están estos 2 años de la Ley de Ordenación de la Edificación. Esta sentencia tiene la virtud de hacer una especie de resumen de por dónde va la Ley de Ordenación de la Edificación, cuando habla de criterio de responsabilidad personal, individualizada, privativa, donde se acortan los plazos de garantía, se acortan los plazos de prescripción, donde la responsabilidad de los agentes es propia, aunque en determinadas ocasiones también responden por las obras de otro, por las actuaciones de otro. En definitiva, es un poco resumen de por dónde, como digo, dónde se concretan los principios fundamentales de la Ley de Ordenación de la Edificación. Esta aplicación, como digo, de la prescripción
Era incompleta, además, porque la sala primera decía también, vamos a ver, si aplicamos la prescripción, aplicamos todo el bloque normativo, no solo la prescripción, sino que al 1591 también aplicaríamos el 1, 3 y los 10 años, y no es posible. La ley de ordenación de la edificación, como digo, a partir del 5 de mayo, para aquí, y antes del 5 de mayo, 1591, que a mi juicio está derogado, pero que eso es un debate, yo creo que estéril, porque alguien me diga en estos momentos qué caso concreto, está derogado por las razones que no voy a decir aquí, pero que me diga algún caso concreto en la actualidad donde vigente la ley de ordenación de la edificación podemos aplicar el artículo 1591. ¿A qué obras concretas? Yo no encuentro ninguna. ¿Cuáles son los principios básicos de esta ley de ordenación de la edificación? Hay una sentencia del 17 de junio del 2011 que habla del 1591, pero que también lo refiere a la ley de ordenación de la edificación. Concretamente, el artículo fundamental es el 17.8. El 17 de la ley de ordenación de la edificación es que lo que nosotros debemos tener en cuenta para fijar las responsabilidades. Es donde están todas las responsabilidades. Los anteriores van determinando quiénes son los agentes, cuál es el cómo se debe construir en definitiva. Pero el 17 de la ley de ordenación de edificación es donde se concretan estas responsabilidades. Y esta responsabilidad es una responsabilidad, vamos a llamar, objetiva o cuasi objetiva. ¿Y por qué? Pues porque el agente de la edificación, aquellos que están descritos en esta ley, responden del daño que se ocasiona en un edificio siempre que, dice la ley, dice, salvo que si prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto del tercero o por el propio perjudicado por el daño. Es decir, el demandante, que es el que sufre los daños, simplemente comparece en una demanda diciendo yo he sufrido daños. Como consecuencia, él tiene que probar que esos daños existen y que existe una relación de causalidad con la actuación de los agentes. Es decir, los agentes han contribuido a hacer esa construcción dañosa. Los agentes son los que tienen la obligación de demostrar que ese daño no se ha producido por culpa, por alguno de estos supuestos que dice la ley. En definitiva, lo que hay es una especie de inversión de la carga de la prueba. Es un pleito por ese sentido sencillo. Por las razones que digo, demandante daño, los demás agentes, que ellos no han intervenido en el daño. Por eso el demandante, esto es importante, aunque yo creo que es peligroso, no tiene obligación de comparecer en el juicio, formular una demanda acompañándola de un informe pericial. Él puede, no tiene obligación, aunque debería hacerlo. Porque luego se puede ver sorprendido por los periciales que van a aportar los otros demandados. Pero es que esto tenía que pronunciarse alguna vez el Tribunal Supremo de por qué no venía usted con usted, ¿por qué no viene con prueba pericial? Pues porque no tengo ganas. Yo puedo acreditar el daño, obligación es acreditar el daño, yo puedo acreditar el daño de cualquier forma, con informe pericial, con fotografías, con documentos, con lo que sea. Esto es peligroso porque luego, lógicamente, yo además tendré que a lo mejor no solo demostrar el daño, sino decir por dónde viene este daño, adelantándome un poco a lo que luego me pueden decir en los informes periciales contrarias. Pero insisto, y luego hablaré de los peritos, al perito no le corresponde decir quién es el responsable, sino simplemente describir los daños y mencionar si esto puede ser un problema mencionar los daños. Algunas ocasiones ponen que es un vicio de construcción, con lo cual ya están vinculando la responsabilidad a los constructores, un vicio de dirección, un vicio de proyecto. Entonces, presunción de responsabilidad, salvo que se acredite esto. Luego, otra de las cuestiones que hemos tenido y que yo creo que todavía aquí no acabamos de afinar, ni abogados ni jueces, es lo que es el contrato, distinguir lo que es el contrato de lo que es responsabilidad propia de la construcción. Concretamente, hay una sentencia del 13 de mayo del 2008 donde la Audiencia Provincial y el juzgado responsabilizan a un arquitecto por no haber construido una piscina. Esto no es un daño vinculado a la ley de ordenación de la edificación, es un daño vinculado al contrato. Es un daño vinculado al contrato. Estamos confundiendo también lo que son calidades de la obra, de los materiales. Yo he contratado un parqué de madera de cereza y me lo han puesto de otra madera. Eso no es ley de ordenación de la edificación, eso es contrato. Y si es contrato, la responsabilidad no es del arquitecto, del aparejador o del constructor, sino es la responsabilidad propia del promotor, del que me está vendiendo la casa.
hay alguna sentencia que dice lo que es el proyecto. El proyecto nos lo define el artículo 4 de la LOE y 6 del Código Técnico de Edificación. Dice, es el conjunto de documentos que describen el edificio y definen las obras de ejecución con detalle suficiente para que pueda valorarse e interpretarse inequívocamente durante el desarrollo de las mismas. Entonces, lo que dice también la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que las diferencias estructurales sin proyecto y obra realizada y vendida es materia que afecta a la relación contractual de compradores y vendedores. En definitiva, la piscina, por mucho que estuviera en el proyecto, si luego no se ejecutó, no buscaremos la responsabilidad de los arquitectos, de los aparejadores, sino que buscaremos la responsabilidad en el contrato. En cuanto al daño, y esto es importante también, porque muchas veces, aparentemente, bueno, yo suelo ser crítico, algunas veces nos da la impresión de que nos hemos leído la jurisprudencia y nos hemos leído la ley, porque estamos haciendo cosas con miedo, donde estamos aplicando el 1591, la ley de ordenación de la edificación, estamos diciendo los artículos del contrato, cuando está muy claro saber por dónde camina esta responsabilidad. Concretamente, ¿cuál es la frontera o cuál es la situación que define qué régimen jurídico se aplicaba en un caso y qué régimen jurídico se aplica en el otro? Me refiero, ¿qué régimen jurídico es aplicable cuando estamos construyendo y qué régimen jurídico es aplicable cuando hemos construido? La jurisprudencia del Tribunal Supremo, concretamente, las sentencias de 10 de octubre de 2006 y otras muchas están diciendo que es distinto obra en construcción y obra recibida y construida. Obra en construcción, nunca podremos aplicar la ley de ordenación de la edificación. Por ejemplo, si un promotor rescinde un contrato con un arquitecto estando ejecutándose la obra, si esa obra tiene un daño, no será de aplicación la ley de ordenación de la edificación, sino que será de aplicación las relaciones propias entre el promotor y el técnico, las relaciones propias de un contrato de arrendamiento de obras o de arrendamiento de servicios. Si la obra está construida y está recibida, el régimen de aplicación será la ley de ordenación de la edificación, lógicamente 1591, si estuviéramos en el régimen anterior, pero con la ley de ordenación de la edificación, para aplicarla estaremos en una obra recibida y en una obra construida y una obra de recepción. Lo que sí tendremos que definir luego en una demanda correctamente lo que son daños de la ley de ordenación de edificación, como antes señalaba, y lo que son daños del contrato. Y aquí tampoco podemos confundir lo que son los daños que se producen en otro tipo de relaciones, como son las obras de derribo, o obras de construcción cuando causamos daños a colindantes. Tampoco es de aplicación los artículos de la ley de ordenación de la edificación. Hemos generado un daño a colindantes y la responsabilidad que tenemos frente a estos colindantes nace del artículo 1902 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1902? El que con culpa o negligencia cause un daño a otro está obligado a repararlo. Esa es responsabilidad frente a los terceros y esa responsabilidad puede corresponder a un arquitecto por haber diseñado mal esas obras de derribo, pero puede corresponder también a un simple palista que ha descalzado la obra de al lado y se la ha cargado. En definitiva, al simple promotor que actúa como empresa. Son responsabilidades que no tienen nada que ver con la ley de ordenación de la edificación. Y aquí siempre yo digo, porque mis mejores amigos son arquitectos, que claro, el tener amigos arquitectos te da la ocasión de hablar con ellos y enterarte un poco, a lo mejor estoy equivocado. Me decían que los arquitectos para estos tipos de obras, pues que bueno, sus honorarios no deben ser muy, muy importantes en relación con el riesgo que están asumiendo. Yo no voy a meterme en domillar, antes hablo de la mediación, pero aquí sí que era un momento importante para que antes de iniciar unas obras de excavación o unas obras de construcción con un edificio colindante que simplemente le sopla si se va a caer, que le vamos a dar uno nuevo por viejo, había que quizá negociar un poco las condiciones por si acaso en esas obras que yo voy a hacer pudiera generarse algún tipo de daño, porque muchas veces es previsible, yo creo que es previsible viendo lo que está al lado, el daño que se va a generar como consecuencia de esta edificación, y luego lógicamente el riesgo que asume el arquitecto él mismo ya tendrá que valorarlo para aceptar o para no aceptar una determinada obra.
La sentencia de los daños a colindantes, 25 de enero de 2012, el título de imputación no viene de la Ley de Ordenación de Edificación, sino del artículo 1902 del Código Civil por responsabilidad extracontractual. No estamos ante una obra construida recibida, sino ante una obra en construcción que causa daños a terceros por la actuación de varios agentes. Y si hablamos de recepción de la obra, nos vamos a fijar que esto ha sido uno de los avances importantes de la Ley de Ordenación, por una razón, porque el Tribunal Supremo estaba navegando a partir... Esto es importante, porque por un par de días a lo mejor nos estamos jugando una responsabilidad, sobre todo del año de los tres años. El Tribunal Supremo en la jurisprudencia navegaba en relación a cuál era el primer día, cuál es el campanazo primero a partir del cual empezamos a contar estos plazos de garantía. Hablaba de entrega de la obra, hablaba de construcción, hablaba de las cosas. Esto yo creo que ha dado seguridad jurídica, con el problema que antes he dicho del tema de estas viviendas que no se venden, que es la recepción de la obra. Una vez que se reduce la obra de forma expresa o de forma tácita, empezará a contarse el primer día de los plazos de garantía. A la recepción se refiere el artículo 6 de la Ley de Ordenación de la Edificación. El constructor la entrega al promotor, se acepta, la puede aceptar con reservas o sin reservas. Al final ya tenemos una recepción, si la tácita, si a los 30 días de haberle entregado la obra no ha dicho nada, este promotor se entiende recibida, y alguna sentencia del Tribunal Supremo ha tenido que interpretar lo que es esta recepción tácita. Concretamente, es la sentencia de 14 de enero de 2010, dice negativa reiterada al promotor a recibir la obra, ya que a pesar de haber sido llamado, citado, tal, no compareció. El segundo, que esa obra, esa casa había sido recibida porque entendía que había sido alquilada y que ya se había producido esta recepción. Pero, como digo, hubo que salir del Tribunal Supremo a la palestra para tratar de interpretar lo que debía interpretarse como recepción de la obra. Vamos con el daño. ¿Hasta aquí la tengo? No sé, no más que nada. ¿Hala? Vale. El daño fundamenta la responsabilidad en cualquier responsabilidad. Sin daño no hay responsabilidad. Y el único daño al que se refiere la Ley de Ordenación de la Edificación es el daño material. Aquí ha cambiado la normativa porque antes el 1531 hablaba de daños y perjuicios. Daños y perjuicios es todo. Aquí es simplemente daño material. Esto no quiere decir que no haya más daños. Como veremos, puede haber daños de otro tipo. Daños personales, daños morales. Lo que ocurre es que para reclamar esos otros daños, nosotros tendríamos que acumular acciones distintas. Es decir, teníamos que salirnos de la Ley de Ordenación de la Edificación para encontrar una normativa que estaría en el 1902 o estaría en cualquier otro artículo, pero no en la Ley de Ordenación de la Edificación, donde, como digo, solo son daños materiales, con un problema añadido, donde estaríamos con plazos distintos de prescripción. Porque el artículo que antes señalaba, el 1902, el que por culpa o negligencia causa un daño a otro, está obligado a repararlo, la prescripción es de un año. Sin embargo, en la Ley de Ordenación son, como he dicho antes, dos años. En definitiva, daño exclusivamente material. La ley parte de una responsabilidad personal, privativa e individualizada. Y esto es el esfuerzo que tenemos que hacer los peritos, los jueces, para que al final busquemos quién de todos los que han contribuido al daño es el responsable del mismo. Pero ocurre que en determinados momentos no es que no sepamos quién ha sido, sino que entramos en lo que la jurisprudencia de la Sala Primera ha llamado fracaso generalizado de la obra. El fracaso generalizado de la obra, hay varias sentencias de... concretamente 24 de mayo de 2007, que se reiteraron otras muchas. Lo explico. ¿Qué es esto de fracaso generalizado a la obra? Cuando nosotros los jueces nos encontramos con informes o con alegaciones que nos hacen en defensa de los agentes de la construcción, están tratando de decir, mire, esto es un problema que no es de dirección, no es un problema de diseño, no es un problema mío. La responsabilidad es puramente del constructor. Por ejemplo, una cubierta de un edificio donde en un momento dado yo vi que el arquitecto se defendía diciéndole que le había entregado, así, por así decirlo, al constructor el libro de instrucciones de cómo se hacía esa me parece que era la teja esta catalana, era fácil, y debe ser fácil hacerlo.
El caso es que se dejó un agujero, por ahí se dejaron de hacer bien las cosas. Y el agua, pues llegó, yo qué sé, desde el octavo hasta el primero. Empezó a llover. ¿Aquí qué podemos hablar? Aquí podemos hablar del fracaso generalizado de la obra, aunque un elemento constructivo menor genere un daño muy importante. Yo creo que en elementos, esto es una opinión que está reflejada en las sentencias del Tribunal Supremo, todos los agentes de la construcción tienen que hacer un esfuerzo importante para procurar que ese daño no se produzca. Diseño y control de la obra. La alta dirección que lleva el arquitecto supone no está en el día a día de la obra, que para eso está el aparejador, pero en elementos fundamentales de una obra, el arquitecto tiene que dar el visto bueno a esa obra. En definitiva, cuando hay un daño generalizado, y eso lo sabemos todos, por ejemplo, un aplacado de un edificio, cuando un aplacado de un edificio se cae en una plaqueta, decimos, bueno, esto es un problema de que se ha pegado bien el cemento y no lo han puesto bien, pero cuando se cae todo el aplacado, como yo he visto en algunos edificios, concretamente en Gijón, bueno, y el Palacio de Justicia de Asturias, ahora lo cuento, donde se cambian las plaquetas, aquí algo ha fallado, las juntas de dilatación, algo ha fallado. Eso encajaría dentro de lo que llaman fracaso generalizado de la obra. ¿Y qué supone el fracaso generalizado de la obra? Que todos los agentes que han construido la obra responderán solidariamente de este daño. Digo lo del Palacio de Justicia de Oviedo, un nuevo Palacio de Justicia de Oviedo, una obra pública, y aquí también voy a hacer una crítica, una obra pública, donde la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia le dijo al arquitecto y a los promotores, que era el Ministerio de Justicia, que nos dejaran ver la obra. No nos dejaron ver la obra. No nos dejaron ver la obra. Así salió la obra. Así salió la obra. Y no quiero hacer una crítica general, a lo mejor aquí hay algún amigo del arquitecto. Yo pongo el ejemplo de que por los pasillos, por donde entramos, Fungariño, que entonces era el fiscal de la Audiencia Nacional, que iba a Sierra, pues no podía trabajar porque no pasaba por allí. Una cosa menor, pero es que el aplacado se cayó, un aplacado donde además con el riesgo de que allí, debajo del que conozca el Palacio de Justicia de Oviedo, pues hay el botellón, está el botellón. Bueno, no mató a nadie de milagro. Lo que voy, ahí habría un fracaso general ahora, lo que voy es que en determinadas ocasiones, yo todavía no he visto que la Administración haya actuado en relación con estos daños. La Facultad de Ingenieros Industriales de Gijón hubo que derribarlo. Yo hablo de noticias de los periódicos, parece ser que el vicio ya estaba dentro. Pero bueno, el vicio se desarrolló 10 años después y hubo que tirarse. Todavía no he visto yo responsabilidades de las administraciones, que actúen las administraciones públicas, en definitiva, estamos pagando todos los ciudadanos, para subsanar estas responsabilidades. Bien, como digo, esto es una excepción a la regla. La regla es obligación personal, individual y personalizada. La excepción es la condena solidaria, que luego me voy a referir. En cuanto al promotor, lo decía en la entrevista, el promotor nos lo dice en la ley, no lo digo yo, responde en todo caso. Todo caso. Es decir, una especie de avalista o de garante de la obra. Una demanda, si el país funcionara económicamente bien, pero en estos momentos no hay, los promotores fueran los solventes que eran hace unos años, donde todos eran presidentes de equipos de fútbol, pues esto no pasaba. Porque teníamos un promotor solvente, hace mal las cosas, paga y luego repite. Porque claro, el promotor, lógicamente, también tiene su corazoncito. Él, en principio, no ha construido, ha dejado que construyan otros, pero frente al tercero, frente al propietario de la obra, el tercer adquirente es el que responde, con lo cual un pleito a estas personas sería muy fácil. Promotor, ¿por qué responsable en todo caso? Y eso lo ha dicho reiteradamente el Tribunal Supremo. Claro, ¿qué ocurre? Pues que si tenemos promotores insolventes, buscamos responsabilidades de otros agentes. Cuidado, porque aquí también tenemos que aguantar la crítica a los jueces de que estamos buscando la solvencia de estos agentes porque el promotor no tiene dinero. No es eso, porque por mucho que busquemos la solvencia, si los demás agentes no son responsables, o de los que han demandado solo hay uno, ese será responsable. Ese será responsable. Pero en definitiva, un pleito bien manejado, porque estos pleitos son muy caros,
como hay una, ahora con las tasas no digo, pero con el tema de los peritos, hay que pagar a los peritos, con el tema de las costas, si uno pierde, pues es importante. Como digo, el promotor respondería, pagaría, ahora cómo va a pagar, si está en concurso, casi todos están en concurso, pagaría la obra y se acabó el problema, y luego ya buscaría él, la digo, la repetición. El promotor también discutía, que eso lo he discutido mucho en el Tribunal Supremo, de que como esta responsabilidad, he dicho, individual, privativa y personalizada, dice, oiga, es que se ha identificado a la gente, sabemos que es el arquitecto el responsable, ¿por qué me están condenando a mí? Digo, oiga, les condenamos a usted precisamente por lo que dice la ley, porque responde en todo caso. Es que si no, usted no estaría entre los agentes de la construcción, pero que nunca respondería porque usted no construye. Es decir, que por mucho que identifiquemos al responsable del daño, al promotor siempre va a estar con él, respondiendo solidariamente con él. Esto nos lleva también al tema de la solidaridad. La ley de juzgamiento, la ley de ordenación de la edificación, que ha recogido, en definitiva, los principios básicos de la jurisprudencia, ha dicho lo que antes señalé. Individual, privativa y solidaria. Y si nosotros no sabemos quién es el responsable, en todo caso, en este caso, todos responderán solidariamente, todos los que han contribuido a ese daño, responsabilidad solidaria. Esto, la responsabilidad solidaria para mí es el fracaso del sistema, porque como digo, la ley lo que ha querido es que busquemos la responsabilidad. Yo pongo el ejemplo de nosotros jueces. A mí no me gustaría que me condenaran con el agente judicial, no quiero desmerecer a los agentes judiciales, pero es que no tiene nada que ver el papel de él con el papel que hago yo. Me imagino que el arquitecto no le da ninguna gracia verse responsable con el constructor, porque son funciones completamente distintas. Pasa que el legislador, cuando ve que no podemos determinar esta responsabilidad, en este caso, como digo, responderán solidariamente. Y hago también un llamamiento a los jueces, porque la forma de evitar la solidaridad, cuando es posible, porque yo he visto muchos informes y muchas veces lo digo de verdad, no es posible determinar quién es el verdadero responsable del daño, por mucho que te mires de arriba abajo uno y otro. No es posible. Para mi juez, los peritos a lo mejor me vamos a llamar en términos de lugar, me están llevando al huerto. Pero uno lee los informes y no sé. Por eso, esto enlaza un poco también con el tema de la prueba, pericial. El tema de la prueba pericial al que me quiero referir de forma un poco breve. Yo creo que los jueces, en este caso, lo que tenemos que es llegar a la audiencia preliminar con los informes leídos y estudiados. Es la forma de poder, en un careo o en un careo entre los peritos, poder sacar los colores al perito. Si un perito me dice blanco y otro me dice negro, es que algo ha fallado. O a lo mejor la técnica te indica que puede ser blanco-negro, pero a mí me parece muy difícil. Es como cuando nos vemos en los tribunales que una casa, uno me valora 1.000 euros y otro 1.000.000 euros. Algo ha fallado ahí, algo está fallando. 1.000 euros no es posible que me vaya 1.000.000 euros. Pues esto es lo mismo. Hay las posibilidades en estos casos de que se produzca careo. La ley de juzgamiento civil no dice nada, pero no lo prohíbe. Es más, hay algunos artículos de la ley de juzgamiento civil en relación con los peritajes que autorizan el que todos los peritos estén sentados aquí delante del juez con los abogados que se han tenido que estudiar bien el problema y que emitan sus informes y que en el momento de la emisión de los informes puedan preguntarle, oiga, ¿por qué usted ha dicho lo distinto de este? En definitiva, procurar la convicción del juez para que el juez pueda procurar esta condena que nos dice la ley de ordenación de la edificación. Cuando no es posible, insisto, responsabilidad solidaria. Y además hay que tener cuidado y el control de las pruebas, porque si yo me siento responsable de un daño, lógicamente, y esto no debería ser así, porque ahí los peritos ya tienen su responsabilidad, no debe ser así. Yo lo que pretendo es echar humo al asunto, porque en vez de pagar yo solo, van a venir conmigo cuatro más. Es decir, el coste se divide. Es decir, el calamar va echando humo para ver si en vez de condenar a mí, que me siento responsable del daño, van a condenar a otros. Lógicamente el otro se cuidará de desvirtuar ese otro informe pericial.
y poner en conocimiento del juez las equivocaciones, los errores o las falsedades de este informe. Lo que ocurre es que luego los colegios profesionales, nosotros hemos deducido alguna vez testimonio para que los colegios profesionales, a los efectos oportunos, lo que no sé qué han hecho los colegios profesionales en relación con, no ya decir falsedades, que entonces no había que pasarlo al colegio profesional, sino al Ministerio Fiscal, ¿qué ha pasado? Problemas deontológicos, de informes, falta de claridad, falta de cosas, en fin, informes que aquello no hay que cogerlos por ningún lado. Lo que no sé luego lo que hacen los colegios profesionales. Luego ha dicho OLAT el tema de la selección y la formación de los peritos. La ley de enjuiciamiento civil, pues en estos momentos quizá no nos permita, yo creo que sí que nos permite el hacer la selección, pero viene competencia y mete unas multas que agárrate por donde vienen. Las multas de competencia son tremendas. Pero claro, esto se arregla legislando. Voy a contar una anécdota. Yo soy pescador, pescaba en Asturias, un día había un vino fuera a gribarme a pescar, que es un pescador muy chapucero. Y vino a comer cascos, que era vicepresidente del gobierno. Y resulta que a Fraga Ribana le pasaron las piraguas que hay en los que hayan ido a Asturias, por el río Sella, le pasaron las piraguas, claro, le dejaron sin pesca. Y le echó una bronca a Cascos y le dijo lo que yo le estoy diciendo: esto se arregla legislando. Esto se arregla legislando. Y además tuvo que aguantar el vicepresidente de gobierno a Fraga, que no era nada. Entonces, pues esto se arregla legislando. Parece ser que en el Ministerio de Justicia, donde la agrupación de peritos forenses está moviéndolo, podía haber algún tipo de reforma que permitiera a los colegios hacer esta selección. Lo que no vale es que nos apuntemos en una lista de peritos y valga al mismo perito que no ha hecho ningún curso de formación o que no tiene ninguna experiencia que el perito que lleva ya bastantes años haciendo estas cosas. Es decir, tú apunta la cola, fórmate y cuando te toque pues podrás acceder a informes. Y eso lógicamente se nota y eso se trata. Pongo el ejemplo que decía Agustín Borrell, al que conocí yo y le tenía un gran aprecio, donde decía que en estos momentos, lo decía en el año 80 y algo, lo he dicho algunas veces, siempre lo digo, sobre todo cuando hay cosas periciales, que con los sistemas que hay ahora, él entendía, y él era arquitecto y era un perito de mucho prestigio en Cataluña, decía que era muy difícil que un perito no supiera determinar la causa del daño. Aquí hay arquitectos y a lo mejor corroboran o no corroboran, que no fuera posible determinar la causa del daño. Córcholes, entonces nos preguntamos, ¿por qué los jueces nos vamos a la solidaridad? Pues porque los arquitectos, a lo mejor, cuando hacen estos informes, están navegando por razones que no conocemos. Voy a terminar apuntando alguna otra cosa, que antes, el tema de la solidaridad, también, a mi juicio, y esto lo digo para los jueces, la solidaridad que regula la ley de ordenación de la edificación es una solidaridad propia en relación con el promotor e impropia para los demás agentes de la construcción. Ahora me explico para que lo entiendan los arquitectos. La solidaridad, aparte de la condena de todos a pagar, y luego nos buscamos ya en la acción de repetición, repeticiones que después ya buscamos lo que sea, tiene una influencia en el tema de la prescripción. Porque si la solidaridad es impropia por una razón, cuando se inicia un pleito nosotros no sabemos quién es el responsable. Lo sabemos con la sentencia. La sentencia dice, ustedes todos son responsables solidarios. Por eso es impropia, no es propia, no es inicial. Inicial es el promotor que responde en todo caso. De tal forma que las prescripciones, es decir, el tiempo que tenemos para ejercitar una acción, son independientes, quitando la del promotor, olvidémonos del promotor. Si yo al arquitecto le estoy reclamando, tú me has hecho mal la obra, tú me has hecho mal la obra, repáramela, repáramela. Y el arquitecto, el aparejador, no tiene, o el constructor, no tiene ninguna reclamación porque no conoce la que se le ha hecho el arquitecto. La reclamación podrá estar prescrita para el aparejador, para el constructor, pero no estará prescrita para el arquitecto. En definitiva, habiendo a lo mejor tres responsables, nos podemos encontrar con una prescripción únicamente, que es la prescripción de aquella persona, de aquella gente al cual yo reclamo. Por eso digo que, junto al tema de la condena solidaria, está también el tema de la prescripción. Y unos apuntes, y con esto termino, en relación con la disposición adicional séptima de la Ley de Ordenación de la Edificación. Es la llamada al tercero. Ese es un problema que estaba dividiendo a las audiencias provinciales, a
hasta que llegó la sentencia 26 de septiembre del 2012. Sabemos que esta disposición adicional séptima de la ordenación de la edificación se introdujo por iniciativa de los promotores porque veían que eran el pim pam pum de la ley. Ellos veían que iban contra ellos en cualquier caso y dijeron, muy bien, pues nosotros entonces vamos a tener la posibilidad de llamar a un tercero si el demandante no ha llamado. Por ejemplo, si el demandante ha llamado al pleito exclusivamente al arquitecto, el arquitecto tiene la posibilidad de llamar a los agentes que entiende que es responsable junto al del daño. Eso es lo que trata de regular la disposición adicional séptima de la ley. Lo que ocurre es que el legislador no hizo bien los deberes, porque no se dio cuenta que el demandante puede no estar de acuerdo con la intervención del tercero. Es decir, yo arquitecto llamo al aparejador porque entiendo que es un problema de responsabilidad del aparejador. Y le digo al juez, le dice al demandante, oiga, ¿usted quiere introducir en este procedimiento al aparejador como quiere el arquitecto? El demandante dice, yo no. O da el silencio por respuesta. Pero el juez lo introduce en el procedimiento y lo emplaza. Tendríamos en este caso un demandado correcto, que sería el arquitecto, y un demandado que le ha traído a ese tercero, pero que no es demandado. Bien, nosotros lo que hemos dicho es que esta persona no es parte si el demandante no dirige la demanda contra él mismo. Bueno, hablamos de principios dispositivos, de rogación, de todas las historias que en el derecho procesal articulamos para decir cuándo es parte o no es parte. No se puede obligar al demandante a ampliar la demanda. Y yo, además, si fuera demandante, nunca ampliaría la demanda porque me lo pida cualquier agente que está demandado, por una razón. Porque si mi estrategia procesal viene dada por la intervención de uno y de repente me meten a otro, a mí me han roto toda mi estrategia procesal. Yo tengo el daño orientado hacia un problema de dirección, por ejemplo, de repente me salen con un problema de construcción que en mi informe pericial no se ha contemplado. En definitiva, esta persona no es parte del procedimiento y es una de las cosas que no acaban de entender los jueces. Si no es parte del procedimiento, no se le puede condenar ni absolver. Ni condenar ni absolver, no es parte. Y de hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo, de pleno del Tribunal Supremo, de 20 de diciembre de 2011, que es el precedente de la que he dicho, que de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida, el Tribunal Supremo anula la absolución de una compañía de seguros. Si no es parte del procedimiento, no puede ser ni condenada ni absuelta. ¿Pero qué ocurre? Porque la disposición adicional séptima de la LOE dice, será oponible y ejecutable. Bien, eso lo ha interpretado la sala primera de esta sentencia en 2012. Ese tercero que está allí es una especie de guardián del procedimiento, pero no es parte. Él puede defenderse, pero puede haber imputaciones contra él en ese procedimiento porque la prueba que se ha practicado deriva la responsabilidad a él y no hacia la otra parte. Y eso queda ahí. Lo que pasa es que pese a ser materialmente responsable, la sentencia no le puede condenar ni absolver. Lo que ha dicho la sentencia es que eso que queda ahí luego será oponible en una acción de repetición. Esto es un absurdo que el legislador lo podía haber evitado porque podríamos haberlo resuelto todo en un pleito. Pero como no lo ha hecho bien el legislador, ahora nos vamos a obligar, si es que antes no paga en el camino, se van a ver obligados a otro pleito para que eso que hemos dicho que va como cosa juzgada, como ya juzgado, se haga efectivo frente a la persona que no es responsable y que me pague el verdadero responsable del daño. Bueno, y termino porque ya el tema de costas, lo digo para los abogados, porque el tema de costas es curioso como en estos, cuando explicamos la disposición de la séptima, el tema estrella son las costas. Y yo digo, pero bueno, yo estoy estudiando aquí todo esto, oponible, ejecutable, de repente las costas. ¿Qué pasa con las costas? Claro, yo en las costas, cuando yo estaba y daba clase en la escuela judicial en Asturias, yo decía que un abogado tiene que agarrar con costas, porque es como si al que le gusta el postre le quitan el postre, le quitan el dulce. Es decir, hemos hecho muy bien los deberes, pero al final nos hemos quedado sin costas. Bien, hay una sentencia ya del Tribunal Supremo del 27 del 12 del 2013... la sentencia 790, donde ya dice los criterios de imposición de las costas. Bien, hay tres criterios. Al demandante nunca, lógicamente, se le pondrán por ahí las costas respecto de una persona que no es parte en el procedimiento. Y habla
Al que ha sido incorporado al procedimiento nunca le podremos imponer las costas, perdón, porque no es parte del procedimiento. Sin embargo, al que la ha traído podemos imponer las costas. Le podemos imponer las costas cuando ha demostrado que ese tercero estaba bien llamado por él. Pero no le podemos imponer las costas cuando entendemos que ese tercero no pintaba nada en ese procedimiento. En definitiva, yo creo que ya hemos cerrado el círculo respecto de esta intervención de los terceros. Y lo único que nos queda es que el legislador cambie estas cosas, yo no sé si las cambiará, cambie la disposición, la séptima nos permita que en el mismo juicio pues podamos resolver los problemas. Con esto termino, si no fuera porque sé que algunos jueces, esto es un tema ya más técnico, respecto del artículo 400 de la Ley de Juzgamiento Civil. Lo explico también para cultura de los arquitectos. En un tema de la construcción, el demandante tiene muchas formas de dirigirse frente al demandado. Puede dirigirse por el contrato. Lógicamente, el contrato nunca operará contra los agentes porque no han contratado con el demandante, con el comprador. Existe la ley de ordenación de la edificación, existe el 1902, en fin. Y lo que nos dice el 400 es que nosotros tenemos que acumular todas esas acciones en la misma demanda, de tal forma que si no acumulamos esas acciones, las no acumuladas quedarán juzgadas. Por ejemplo, si el promotor reclamamos solo por la ley de ordenación de la edificación y no le reclamamos por el contrato, lo que ocurre con el contrato queda juzgado en un segundo pleito. Por mucho que oiga, es que las calidades no fueron buenas. Mire usted no ejercitó la acción de contrato frente al promotor cuando debió hacerlo porque se lo exige el artículo 400. Bueno, simplemente hay una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 3 de octubre de 2013 en relación con una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Badajoz, donde da una vuelta al artículo 400, a este que acabo de decir, cuando hay consumidores por el medio. Este era el caso de un señor que el coche pues debía tener alguna avería y pide que se resuelva el contrato. En definitiva, pide devolver el coche al concesionario y él devuelva el dinero, en fin, dejar las cosas como estaban porque el coche no funciona. Lo que ocurre es que la sentencia le dice, no hay posibilidad de resolver el contrato porque el daño es muy pequeño. Pongamos por caso que en un Audi 4 pues se le ha roto un espejo retrovisor. No vamos a cargarnos un contrato de bastantes euros por un daño de 300 euros. Eso es lo que le dice la sentencia. Pero ocurre que este individuo en la demanda no reclamó subsidiariamente el daño. Bueno, si no me resuelven el contrato, denme por lo menos el daño que yo sufro. Y aquí es donde entra el Tribunal Europeo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, donde habla que habiendo consumidores y no contemplando la posibilidad de que los tribunales españoles puedan actuar ¿de oficio qué es? Pues que aunque no los hubiera pedido el tribunal, le hubiera dicho, mire, no resuelvo el contrato, pero te doy el dinero. Que en caso de consumidores tenemos que permitir una segunda demanda, contra lo que nos dice el artículo 400. Pero tiene que existir por el medio de consumidores. En el tema de la construcción, consumidores, lógicamente, van a ser los que han comprado la vivienda. Pero esto tiene también su crítica, porque digo yo que llegar a Europa para esta cosa, si hacemos bien las cosas, pues no pasa nada. Si el abogado hubiera dicho, pido que el contrato se resuelva, y si no, que me den el dinero. Se acabó el problema. Que muchas veces, y esto lo apunto, los jueces, ¿verdad?, tenemos que hacer dibujos. Y es lo peor que puede hacer un juez, cuando empieza a hacer dibujos para salvar situaciones, sobre todo en el orden procesal. Si las cosas se hacen bien, los jueces no hacemos dibujos, hacemos los deberes que nos manda la ley y resolvemos un conflicto sin complicaciones. Bueno, pues nada más. Yo no sé si hay preguntas o terminamos. Ah, al final. Bueno, espero que me hayan entendido los arquitectos, mis amigos los arquitectos.